Segundo descanso de este día 1B del Estrellas Poker Tour de Barcelona, este torneo de récords, y estamos con un mitiquérrimo, con un clásico de los Estrellas Poker Tour, que además le tiene cogida la medida a las mesas finales, ¿no? Bueno, le tenía, yo creo, o sea, porque bueno, hemos empezado regular, la verdad que ahora mismo llevamos 4 horitas ya, y de 20 bajo a 10. Bueno, que parece que no es mucho, pero es que me ha pasado de todo. Para... Pero vienes de subir desde 5, o sea que... Sí, estoy contento. Siempre positivo. Curiosamente estoy contento porque me acabo de doblar. Tenía 5 y con Rey Dama me lo he jugado y tal. Y bueno, un hombre lleva 2-8 y ha salido un Rey ahí que no sé ni cómo ha salido porque me están haciendo unas tremendas. Pero bueno, con ganas de doblarme otra vez y a ver si la liamos. ¿La mesa qué tal? La mesa no está mal, al principio está un poco más peligrosa y tal, pero ya no está mal, ya tengo todo controlado y tal. Y no, la verdad que no está mal, si hubiera que elegir una de las mesas, esta sería una para elegir. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo tengo 30 ciegas, entonces, claro, ya estoy muy, muy limitadito, ¿no? Tengo que esperar una buena mano y, bueno, a ver si me doblo. Si me pongo ya en 60, 70 ciegas, ya podemos empezar a hablar. Bueno, hombre, 30 ciegas todavía está bien. Sí, está, pero joder, eso. Además, si hay un momento para doblar, si pegar un pelotazo es en este torneo, ¿no? Con la cantidad de gente y el price pool que va a haber. Sí, la verdad que, bueno, calidad-precio, como se suele decir, ¿no? Pues la verdad que es una bomba, porque por 1.000 euros, joder, pues yo qué sé, pues yo creo que va a ser 300 o algo así, un poquito más, a lo mejor de 300. Es la bomba atómica. Pues bueno, a ver si hay suerte. El que hay que pinchar. Cuéntanos un poquito, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Andas metidos en proyectos nuevos? Bueno, sí, estoy ahora con una gente de esto, de la apuesta del día.com, que es un tema para la gente que le guste las apuestas. Simplemente, bueno, eso es una página que todos los días dan como los mejores tips de así un poquito que de España y tal. Pues bueno, intentar pues dar una apuesta diaria para que la gente, bueno, pues la pueda seguir o tal. Pero bueno, es una cosita que estamos empezando con muchas ganas y con mucha ilusión. Y bueno, a ver si sale bien con mi hermano y un socio, ¿sabes? Estamos ahí. Bueno, mandamos un saludo a nuestros amigos de Apuesta 10 también, ¿eh? Sí, no, hombre, no tiene nada que ver. Bueno, son cosas diferentes. Bueno, es una bueno, cosita nueva que estamos haciendo. Y como buenos hermanos. Trabajan fenomenal. No tiene nada que ver. Son fenómeno. Bueno, pues nada, Álvaro, muchísima suerte, tío. Que disfrutes. Que yo sé que tú disfrutes de esto. Sí. Y mucha suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todo Poker 10. Y bueno, que estáis aquí currando, que sois unos fenómenos. Bueno, vosotros ya sabéis, seguimos informando en www.poker10.com y no olvidéis que podéis descargaros esa aplicación que tenemos para hacer el seguimiento, y si sois de los que estáis jugando, pues también, y vosotros podréis actualizar vuestro stack. Nos vemos por ahí. Hasta ahora.